Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo suéter con cuadrados en punto 8 a dos agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter con cuadrados en punto 8. Es para mujer y es una talla mediana. Para este suéter empezaremos desde la parte de abajo tejiendo la pretina y pueden ver que la pretina también está tejido con el punto 8. Luego tejeremos cuadrados que se irán uniendo al tejido mientras vamos tejiendo. Para empezar a tejer este chaleco vamos a empezar desde la parte de abajo y vamos a utilizar las agujas de 4 milímetros en todo este suéter o este chaleco. Van a empezar a montar de forma elástica. Si no sabes montar los puntos de forma elástica, aquí abajo en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento cómo montar puntos de forma elástica. En esta oportunidad van a montar 192 puntos. Yo voy a hacer una pequeña muestra de 17 puntos para que sea un poco más corto la explicación de la parte de abajo del suéter o chaleco. Una vez que tengan montados los 192 puntos, empezaremos a tejer. Es una punto elástico con 3 puntos y va a tener también incluido el punto 8. Empezaremos primero la primera hilera con 4 puntos en derecho y el resto va a ser 3. 3 revés, 3 derechos. Tres revés, tres derechos. Tenemos la primera hilera siempre empezando con 4 derechos, 3 revés, 3 derecho, 3 revés, 3 derechos. En este caso, como es una muestra, lo estoy haciendo con 4 al final, tal como adelante. Pero cuando ustedes hagan los 192 puntos, la parte de acá de repente no coincide, ¿sí? Lo tejen lo que quede, ¿sí? Si queda 2 derechos, pues 2 derechos, ¿sí? O 2 revés. Ahora volteo y la parte de atrás se teje tal como se encuentra. ¿Ven? Si acá es en revés, pues se tejen los puntos en revés. ¿Ven? Y cuando es en derecho, pues tejen los 3 puntos en derecho. Revés, derecho. Y revés. Para la tercera hilera, recuerden que este suéter o este chaleco lo pueden tejer con agujas rectas convencionales. No hace falta que lo tejan con estas agujas circulares a menos que ustedes deseen. Para la hilera 3 empezaremos a hacer el punto 8 en los 4 primeros. Así que el primero lo tejemos y en estos 3 van a ser el punto 8. Va a ser muy sencillo. Ven estos 3 que están en derecho. El punto que está más atrás lo levantamos con la aguja de la derecha y pasamos por encima de estos 2. Con cuidado que no se vayan a escapar estos 2. Así. ¿Ven? Tejemos el primero, una lazada y tejemos el siguiente. Aquí ya están los 3 puntos. Ahora continuamos con 3 revés, 3 derechos, 3 revés,
Y ahora toca nuevamente el punto 8. ¿Ven? Entre punto 8 y punto 8 va a haber 3 revés, 3 derecho, 3 revés. Aquí nuevamente están estos tres puntos. Levanto el tercer punto con cuidado que no se escapen estos dos. Podemos colocar o ayudarnos con este dedo así, empujando estos puntos. Y montamos estos dos. ¿Ven? Ahora, tejo uno. Lazada. Tejemos el siguiente. Y continúan tejiendo de esta forma. ¿Sí? Repiten 3 revés, 3 derecho, 3 revés y el punto 8. Y nuevamente 3 revés, 3 derecho, 3 revés y punto 8. Así hasta terminar. El lado de atrás se teje según lo que corresponde o lo que toca. Si es revés, es revés. Y si está en derecho, es en derecho. ¿Ves? Entonces acá tejemos en revés y acá en derecho, revés, derecho y revés. Se va a tejer tres hileras, ¿sí? Ya hemos tejido la primera. Luego tejen esta de acá y una más, ¿sí? Cada tres hileras se va a volver a repetir el punto 8. Entonces, esta es la segunda hilera. Y cuando termine esta, tejo atrás y nos vemos en la siguiente para volver a repetir el punto 8. Terminé de tejer las tres hileras y pueden ver acá que quedan los agujeros del punto 8 que hemos hecho. Y vamos a volver a repetir. Ven, el primero tejemos y aquí están los tres puntos del punto 8. El primero retiro, montamos, tejo uno, lazada, tejo otro y serían tres revés, tres derecho, tres revés y el punto 8. Luego nuevamente tres hileras y así cada tres hileras hacen el punto 8. Yo fui avanzando y aquí lo tengo. Fíjense los 192 puntos y el punto 8 así se está viendo. ¿Ven? Por adelante, por atrás es así. ¿Ven? Queda muy bonito. ¿Cuánto hemos tejido? Hemos tejido 1, 2, 3, 4, ¿ven? Y he separado, aquí pueden ver los ganchos, he separado 16 puntos, 16 puntos, 16 puntos y así todo hasta el final. En total deben de haber 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 y 12. 12 que se preguntarán. 12 de estos cuadrados son los que tenemos que tejer en la parte de aquí abajo. ¿Ven? Esta es una muestra que hice para saber más o menos cuánto va a medir. Con el grosor de esta lana, que es una lana para agujas de 4 a 4.5 milímetros, sale un tamaño de 8 por 8, un cuadrado. Entonces ustedes más o menos calculen si va a ser, si está bien esa medida para ustedes. Si quieren un poco más grande, les recomendaría tejer igual con la misma cantidad de puntos, pero con agujas un poquito más grandes. Pueden ser las de 4.5 milímetros o inclusive de 5 milímetros, ¿sí? O entonces ustedes pueden ver aquí que he separado cada 16 puntos en una lana que me sobraba, en una lana de otro color, lana de descarte, para que luego cuando hagamos los cuadrados sea mucho más fácil para ya tener separado los puntos. ¿Ven? Vuelvo a repetir, son 16 puntos. Y como lo hice, lo vamos a hacer aquí juntos con una
aguja y una lana. Van a dejar solo el primero, ¿sí? Donde ha quedado acá la lana, los 16 primeros puntos, ¿sí? Para empezar a hacer el cuadrado. Entonces, los otros van a hacer de esta manera, ¿ven? Con ayuda de una aguja y con mucho cuidado de que los puntos no se salgan, van a pasar 16 puntos. Solo es momentáneamente. ¿Ven? Retiramos el gancho y simplemente anudamos con un nudo sencillo para luego. Entonces, así nos quedamos con los 16 primeros puntos. Para empezar a tejer con los primeros 16 puntos, voy a colocar por la parte de adelante aquí un gancho para que ustedes también puedan diferenciar mejor que esta es la parte de adelante del suéter. ¿Ven? Así pueden verlo mejor. Cada cuadrado que vamos a hacer necesitamos 31 puntos. ¿Ven? 15 puntos de aquí y los 16 puntos que hemos separado. Vamos a sacar de esta forma, simplemente girando. 1, ¿ven? 2, 3 y 15 puntos. Ahora, toda esta primera hilera, que hay 31 puntos, se van a tejer en derecho. La hilera 1 es todo en derecho. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Hilera 2, 14 puntos en derecho y 3 revés eran. Catorce derechos, tres revés y 14 derechos. Hilera 3, tejemos 14 puntos en derecho. Aquí ya lo tejí y en el centro pueden ver que están los tres puntos en derecho. Estos tres puntos se van a tejer como disminución doble. Estos dos no se tejen. Tejemos el que sigue y los dos que no tejimos lo levantamos y lo montamos de esta forma. Si ustedes quieren pueden ponerle aquí para que sepan que es el medio, algún gancho o algo. Si quieren este que hemos puesto para diferenciar que es la parte de adelante, lo voy a poner justo aquí para saber que es el medio, ¿sí? Justo este punto. Y ahora se repite igual el otro lado con 14 puntos en derecho. Hilera 4, que es la parte de atrás, tejemos 13 puntos en derecho y los 3 puntos del centro en revés. Y lo siguiente, 13 puntos en derecho. Hilera 5, tejemos 12 puntos en derecho y los 5 puntos del medio son puntos que vamos a hacer en punto 8, pero con disminuciones a ambos lados. El primer punto lo paso sin tejer a la aguja de la derecha y estos 3 puntos centrales, como hicimos en la parte de abajo, ven, levantamos y montamos estos 2 puntos de acá. Así, ya está. Y ahora el punto que no tejimos lo devuelvo a la aguja de la izquierda y estos 2 puntos lo tejemos juntos en derecho. Allí, ahora una lazada y hacemos una disminución simple. Pasamos sin tejer, tejo en derecho,
y montamos. Aquí hemos hecho la segunda disminución, ¿sí? Porque con los tres puntos juntos ya teníamos 29 puntos y terminando esta debemos de tener 27 puntos. Terminamos con 12 puntos en derecho. Hilera 6, que es la parte de atrás, cuenten y verifiquen tener los 27 puntos y se va a tejer todo en revés. Hilera 7, que es por adelante, tejemos 11 puntos en derecho. Aquí ya avancé y los 5 puntos del centro, ven, acá está la lazada anterior del punto 8, hacemos 2 puntos juntos, un derecho y disminución simple y terminamos con estos 11 puntos en derecho. La hilera 8, tejen todo en revés y nos vemos en la hilera 9. Hilera 9, empezamos con 10 puntos en derecho. Ya los tejí y los 5 puntos centrales nuevamente, ¿ven? Vamos a volver a repetir el punto 8 con disminuciones. Entonces, este punto lo retiramos sin tejer y quedan estos 3 puntos del centro, del cual levantamos este y montamos sobre estos dos, así. Regreso el punto y tejemos 2 puntos juntos en derecho. Una lazada y hacemos disminución simple. Así. Y terminamos con 10 puntos en derecho. Al terminar esta hilera debemos de tener 23 puntos. Hilera 10, tejeremos 10 puntos en derecho, 3 revés y 10 derechos. 5, 10, ven, y estos 3 del centro en revés. Y terminamos con 10 derechos. Tejemos 9 puntos en derecho y aquí los 5 puntos centrales. Nuevamente hacemos 2 puntos juntos, un derecho y disminución simple. Terminamos con 9 derechos. Al terminar esta hilera terminaríamos con 21 puntos. Hilera 12, empezamos con 9 puntos en derecho, los puntos del centro, los 3 del centro en revés y continuamos con 9 derecho. Nos vemos en la hilera 13. Hilera 13, nuevamente empezamos con 8 puntos en derecho y repetimos el punto 8, que son los 5 puntos del centro. Recuerden, este no tejemos, ven, los 3 centrales, donde este levantamos y montamos sobre 2 puntos. Regresamos, 2 puntos juntos en derecho, una lazada y disminución simple. Y terminamos con 8 puntos en derecho. La hilera 14 es todo en revés y debemos de tener hasta ese momento 19 puntos. Nos vemos. Hilera 15, empezamos tejiendo 7 puntos en derecho y nuevamente aquí los 5 puntos centrales, que serían 2 puntos juntos,
un derecho y disminución simple. Terminaríamos esta hilera con 7 puntos en derecho. La hilera 16 es todo en revés y nos vemos en la hilera 17. Así se está viendo. Nos toca ahora la hilera 17 y empezamos con 6 puntos en derecho. Nuevamente, los 5 puntos centrales, hacemos el punto 8. Este no tejemos, montamos sobre los 2 puntos y tejemos 2 puntos juntos, una lazada y disminución simple. Y terminamos con estos 6 puntos en derecho. Al terminar esta hilera debemos de tener 15 puntos. La hilera 18 se teje todo en revés y nos vemos en la hilera 19. Hilera 19, empezamos con 5 derechos. Y aquí nuevamente en el centro, 2 puntos juntos, un derecho, disminución simple y terminamos con 5 derechos. Volteamos hilera 20 y tejemos 5 derechos, 3 revés y 5 derechos. ¿Ven? 5 y los 3 de aquí en revés y 5 derecho. Volteo, hilera 21, nos toca nuevamente el punto 8 y tejemos 4 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4 y aquí hacemos el punto 8 con disminución. Y terminamos con 4 puntos en derecho. Hilera 22, 4 puntos en derecho, 3 puntos en revés y 4 en derecho. Hasta aquí debemos de tener 11 puntos. Volteamos y nos toca la hilera 23. 3 derechos. Y aquí repetimos en el centro con 2 puntos juntos, un derecho, disminución simple y terminamos con 3 derechos. La hilera 24 es todo en revés y debemos de tener hasta ahí 9 puntos. Hilera 25, empezamos con 2 derechos y hacemos aquí el punto 8. Lazada y disminución simple. Terminamos con 2 derechos. Debemos de tener 7 puntos que en la hilera 26 lo tejemos todo en revés. Hilera 27, empezamos con un derecho, 2 puntos juntos, un derecho, disminución simple y un derecho. Volteamos hilera 28,
Tejemos todo en revés. Y la última hilera, que es la hilera 29, que tejemos un derecho y estos tres del centro como disminución doble. Retiro estos dos sin tejer. Tejemos y estos dos que no tejí, levanto y montamos y tejemos el último en derecho. Me debe de quedar tres últimos puntos. ¿Ven? Así es como se está viendo. Aquí ya tenemos terminado el primer cuadrado, así se está viendo, y en total hemos tejido 6.8 con disminuciones. Aquí lo pueden observar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, de este lado debemos de sacar 15 puntos y luego unir con estos 16 puntos que hemos separado para tener los 31 puntos del cuadrado. Si ya tenemos 13 puntos aquí, pues de este lado vamos a sacar 12 puntos. Entonces, 13 sacamos antes del punto musgo. En este de acá podemos sacar uno más, 4. Luego en el punto musgo, 5, en el siguiente punto musgo, ven, 6, aquí podemos sacar 3 puntos, dejamos este en el que sigue, 7, 8, 9, ven, acá hay 9 puntos, podemos sacar del punto musgo y de acá. 10, 11, de acá podemos sacar 2 puntos también. 12, 13 y del punto musgo, 14 y acá 15 puntos. Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ahora juntamos con estos 16 puntos que habíamos separado, siempre con cuidado que no se escape ningún punto. Primero pasamos, ¿ven? 2, 16. Siempre cuenten y verifiquen tener los 31 puntos o los 16 puntos de acá primero antes de retirar la lana. Y ya está. ¿Ven? Así estamos viendo. Y lo que tenemos que hacer, como la lana está, ha quedado aquí en el centro de los 31 puntos, podemos cortar y amarrarlo en el otro extremo. Amarramos aquí y ahora sí podemos continuar tejiendo. ¿Cómo se va a tejer? Igual como hemos tejido el primer cuadrado, ¿sí? Recuerdan, pueden retroceder el video y ver que son los 31 puntos, la primera hilera, guíense por las hileras que estoy poniendo ahí el número, es todo en derecho, entonces todo es en derecho. Voy a repetir tres hileras más para que refresquen y vean que es muy sencillo y todo es ya repetir. Toda esta hilera, hilera 1 en derecho. Terminamos la hilera 1, continuamos con la hilera 2, que serían 14 en derecho, los 3 puntos centrales en revés, 14 en derecho. La hilera 3,
14 puntos en derecho y el centro, disminución doble, y terminan con 14 derechos, ¿sí? Como les dije, es repetir igual como hemos hecho el primer cuadrado. Cuando ustedes terminen el primer cuadrado, van a repetir igual así, sacando los puntos 15 de este lado y los 16 de este, 15, 16 y así hasta terminar todo. En total, horizontalmente, son 12 cuadrados. Ya terminé de tejer los 12 cuadrados en toda la primera hilera, ¿ven? Aquí tenemos y así se está viendo, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El último ha quedado en 3 puntos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar puntos de este lado, los 192 puntos, todo hasta llegar acá. Ahora, aquí tienen la siguiente opción. Si ustedes están tejiendo con agujas circulares, me parece que es mucho más fácil porque tenemos la facilidad de estar corriendo de un lado para otro para poder tejer. En esta parte me estaba dando cuenta que sacan los 15 puntos y luego cogen los 16 puntos de aquí abajo. Y si están con las agujas rectas convencionales, van a tener que pasar esos puntos a la otra aguja para que quede para este lado. Pero como yo he estado utilizando las agujas circulares, o ambos lados tiene la aguja, simplemente jalo y lo corría para el otro extremo. Entonces, esa es una facilidad si lo tejen con agujas circulares. Aparte que también pueden, se puede ver mucho mejor el tejido. Voy a voltear el tejido así. Pueden ayudarse con un crochet si desean. Y vamos a sacar los puntos de este lado. Y de la misma forma que hemos estado sacando anteriormente, que es desde acá. La parte de acá es el primer punto que vamos a sacar. Así que jalamos aquí y lo coloco en la aguja. 4. Y los 15 puntos, 15 tenemos, y vamos a sacar uno más para que sea 16. Van a sacar 16 por cada cuadrado. De aquí, que es la unión entre cuadrado y cuadrado, ahí está, 16. Recuerden que los 3 puntos que tenía de terminar este lo estoy utilizando. Ahora sí, cada cuadrado de aquí a acá, 16 puntos. Ya tengo los 192 puntos. Recuerden, son 16 puntos por cuadrado que se ha sacado. Y una vez que ya llegué a este extremo, tengo que montar como hicimos aquí al principio, 15 puntos. Entonces lo montamos de esta forma, 2. Y 15 puntos como hicimos aquí. Ahora ustedes continúan así más o menos hasta tener unos 6 cuadrados de altura. Pero antes que terminen, yo les voy a mostrar, porque tenemos que hacer la separación también de para los brazos, ¿sí? Entonces voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo va a ser la separación. He continuado tejiendo como les indiqué y he tejido 3 hileras de cuadrados, 1, 2 y 3. Son 12 en total, así de forma horizontal, y 3 de altura.
Cuando ustedes lleguen allí, vuelven a sacar los puntos nuevamente, como les enseñé, sacan todos los puntos. Y uno de los costados, que va a ser el delantero, llegan hasta aquí, que son los puntos, y solo van a tejer 3 cuadrados y 3 de altura, así. Terminan, cierran allí, y como estos puntos quedaron en separación, los 6 del centro también tejen, como lo muestro aquí, ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y también son 3 de altura. 1, 2 y 3. Y cierran ahí, y los puntos que quedaron en espera del otro lado, que también son 3 para el delantero, también los tejen como 3 de altura. Aquí lo ven. Estas aberturas que quedan aquí y aquí son para los brazos. No tengo una mejor toma de más arriba, pero así es como se está viendo, ¿ven? Aquí empezamos, hemos tejido las 3 hileras en cuadrado, sacamos los puntos, ¿ven? Separamos estos puntos de aquí y solo tejimos así, 3 de altura, luego 6 para la espalda y 3 para el otro lado. Para la parte de atrás se está viendo de esta forma. Todas estas hebras que quedan así sueltas lo pueden esconder con una aguja por estas hebritas o estas venitas que quedan, o con ayuda de un crochet. ¿Ven? Así es por... Ahora lo cerramos. ¿Ven? Este es delantero. De esta forma, así. Primero vamos a coser el hombro, que son aquí. Esta parte, ¿ven? Va a ser para el brazo. Acá también. Esta parte está unido, que es las 3 hileras que hemos tejido normal. Y vamos a coser aquí. Voy a girar así para que puedan ver mejor. ¿Ven? Así. Vamos a coser 2 cuadrados, que va a ser el hombro, esta parte de acá. Este del centro va a quedar libre, ¿sí? Y estos otros 2. Entonces, lo que podemos hacer es con un gancho, vamos a separar más o menos de aquí esta parte, ¿ven? Donde termina el cuadrado, ¿ven? Donde están estas 2, aquí justo sería la marca. Entonces pongo este junto con este otro lado, para que puedan guiarse que solo 2 cuadrados van a ser el hombro. Y para este otro lado también, 1, 2, que sería hasta acá, con este otro lado, así. Ahora vamos a necesitar una aguja para lana o aguja punta roma para poder coser este lado. Se cose desde la parte de adelante. Voy a colocarlo así para que sea mucho más fácil y también ver. Ya tengo preparado aquí la aguja y con lana suficiente para poder coser. Voy a empezar desde esta esquina, así. Un nudo simple y ahora nos vamos aquí, bien al borde, ¿sí? No se preocupen que aquí luego, en esta parte, vamos a hacer la pretina de la manga. Han visto que va a quedar una manga recta. Una vez que hemos pasado aquí, regresamos nuevamente a este otro lado y cogemos un punto de un lado
y un punto del otro lado. Pueden coser como ustedes sepan, como más les guste, no hay ningún problema. Ahora para el otro lado también pueden coger de dos puntos, ven también. Terminé de coser, así se está viendo, y en la parte de acá atrás vamos a asegurar bien y luego aprovechar en esconder la lana en la venita de la costura, de esta forma. Una vez terminamos, corto. Como ven, ya terminé de coser los hombros y son dos cuadrados, el tercero queda como para el cuello, ¿ven? Son los dos lados. Seguidamente vamos a tejer la manga, que es esta parte de aquí. Vamos a necesitar dos ganchos. Uno que voy a colocar aquí abajo y que por lo general se va a empezar a sacar los puntos desde abajo para que la unión sea ahí abajo. Y como la manga son 6 cuadrados, 3 por adelante y 3 por atrás, entonces aquí en la unión que hicimos para el hombro, ven esta pequeña venita, ahí ustedes pueden guiarse que es la mitad, 3, 3, ven, 3 adelante, 3 atrás. Y tenemos que sacar puntos así alrededor. En esta parte les recomiendo que sí utilicen agujas circulares, ¿sí? Y lo van a hacer con las mismas que han tejido el cuerpo, de 4 milímetros. Si ustedes no quieren tejer de forma circular por cualquier motivo, también tienen la opción de sacar solo de este lado los puntos, terminar de tejer y luego sacar de este otro lado, y al terminar cosen o unen aquí y aquí. Pero de preferencia sí les voy a recomendar tejer con las agujas circulares para las mangas, ¿sí? No se preocupen que lo vamos a hacer juntos. El punto que vamos a hacer aquí es el mismo que hemos hecho en la parte de acá abajo, la pretina, ¿ven? Entonces, este mismo va a ser para las mangas. Y como nosotros queremos que coincida, ya que es la manga es circular, hay que sacar los 96 puntos en todo esto. Por cuadrado sacamos 16 puntos, 16, 16, 16, 16, y así tenemos los 96 puntos. Nos vamos a ayudar con un crochet para que sea más fácil. Entonces empezamos desde la sisa y vamos a amarrar la lana primero acá. Y con las agujas circulares voy a girar esto porque para mí es más fácil así. Y con las agujas aquí, recuerden el color amarillo que yo he puesto es la parte de abajo, ¿sí? Vamos a sacar puntos hasta acá, que es el primer cuadrado. 16 puntos. Y ustedes más o menos también pueden ir calculando cada cuánto tiempo. Puede ser, digamos, 1 acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí 4 puntos, 16. Más o menos puede ser así, ¿no? Entonces aquí, al empezar, sacamos el primer punto con ayuda del crochet y lo coloco en la aguja. Ya tengo aquí los 96 puntos que he retirado, ¿ven?
Entonces, para los que no saben tejer muy bien con agujas circulares, pueden notar que después de las agujas viene este tipo como un cable, ¿sí? Y no podemos tejer porque son demasiado largos. Si ustedes tienen las agujas más cortas, obviamente van a poder tejer. Si tienen largas como las mías, no vamos a poder. Entonces, les voy a enseñar una forma sencilla. Lo que podemos hacer es aquí, a la mitad del tejido, doblo, ¿ven? El cable y jalamos el lado largo, que es este de aquí. No se preocupen que esto no se rompe. ¿Ven? Voy jalando y esto ya va encogiendo o se va colocando en su sitio. ¿Ven? De esta forma. Y ahora sí, ya podemos tejer y el cable queda acá. Cada vez que lo necesiten, pueden tejer o hacer esa forma. Bien, ahora como les dije, se va a tejer igual que en la pretina de abajo del cuerpo. Así que vamos a empezar, recuerden, o pueden poner otra vez esa parte para recordar, ¿sí? La primera hilera tejemos como tres derechos, tres revés, tres derechos y así hasta terminar. Y termino esta hilera con tres revés. ¿Ven? Tiene que coincidir. Empezamos con tres derechos y terminamos con tres revés. ¿Ven? Entonces paso aquí y ven, justo coincide que no me alcanza, entonces aquí donde termina la aguja, más o menos por aquí, hacemos lo mismo. Doblo a la mitad y jalamos el extremo largo. ¿Ven? Así. Voy jalando y se unen ambas agujas acá. Coloco otra vez aquí el marcador. Y recuerden la segunda hilera como hicimos. Ya hacíamos el punto 8. Entonces, en estos tres primeros todavía no. Ya, entonces serían tres derechos. 1, 2, 3, 3 revés. Y aquí sí sería que repetimos, ¿ven? Levantamos el último, pasamos por encima, tejemos uno, lazada y tejemos otro y continuamos de esta forma, ¿sí? Si no recuerdan muy bien y quieren verlo mejor explicado, pues vayan al principio del tutorial y vean cómo empezamos con las pretinas de la parte de abajo. Cuando terminen esta vuelta, que es llegar hasta acá, son tres hileras nuevamente repitiendo tres derecho, tres revés, tres derecho, tres revés. Una vez que terminen las tres vueltas, continúan nuevamente con el mismo diseño haciendo el punto 8. En este caso, para la manga yo hice 2.8, ¿ven? Hice el segundo punto 8, hice dos hileras y en la tercera hilera cerré. Esto tiene una medida de 3 centímetros. Si ustedes quieren más ancho, pueden hacer un diseño más de 8. Eso queda ya a gusto de cada uno. Una vez que terminen aquí, ya continuamos con la parte de adelante para hacer los ojales. Aquí pueden ver que he terminado de tejer ambas mangas. Qué bonito se ve el punto. Si ustedes no quieren hacerlo con esta terminación, pueden hacerlo con el punto elástico o punto pretina o con la puntada que desean. Ambas mangas, cuando han terminado, lo vamos a contraponer así y debe de tener la misma medida, ¿sí? Si una de las mangas queda más ancha que la otra, pues quiere decir que está mal, han tejido un lado muy suelto o el otro lado muy ajustado. Siempre tiene que tener
la misma medida. Una vez que ya tenemos así ambas mangas, vamos a continuar con la parte de adelante para hacer los ojales. Esta es la parte del cuello para que se guíen. Y como pueden ver, ya fui avanzando la parte de adelante. Como ya ustedes saben, el punto es múltiplo de 12. Por lo tanto, tiene esta parte de la pretina 112 puntos. Y de la misma forma lo he tejido con las mismas agujas de 4 milímetros. Todo, ¿ven? Hasta aquí. Y ya coloqué los botones, ya lo cosí. Ustedes pueden hacerlo más seguido, más separado, de acuerdo al gusto de cada uno. En esta ocasión lo he cosido para ir viendo más o menos en qué parte voy a hacer los ojales en el otro lado. Entonces pueden ver que lo he hecho donde hemos tejido en dos puntos o tres puntos en derecho. ¿Ven? Nosotros empezamos a tejer tres puntos derecho, tres revés, tres derecho, tres revés y así. Dos hileras. Aquí están dos hileras que he tejido. ¿Ven? Tres derechos, tres revés, tres derecho, tres revés, atrás de la misma forma. Y en la hilera 3 es donde voy a hacer el ojal. Entonces, en la parte de aquí abajo dejo tres puntos que son en derecho y en estos tres revés voy a hacer el primer ojal, ¿sí? Porque si lo hago aquí va a ser muy abajo, entonces en esta parte. Luego hay una separación de 20 puntos, el siguiente ojal va a estar acá. Y los siguientes son de 24 puntos. 24 puntos, un ojal, 24 puntos, 24 puntos. ¿Sí? Como les dije, es a gusto de cada uno, pero así es como lo he colocado. Entre botón y botón hay 2.8. Así. Bien. Ya que han tejido las dos hileras y han separado ya dónde van a ir los ojales, vamos a tejer la hilera 3 y tejo los tres primeros puntos que corresponden en derecho. 1, 2, 3. Retiro el primer gancho y mi botón es de este tamaño, de centímetro y medio más o menos. Entonces, aquí vamos a hacer dos puntos que vamos a disminuir, ¿sí? Tejo en revés según lo que corresponde, ¿sí? 1, 2 y ahora monto, ¿ven? Tejo el siguiente en revés y montamos. Estos dos puntos que hemos disminuido va a ser el ojal. Y continúo tejiendo lo que me corresponde. En este caso, sería aquí ya el punto 8. De la misma forma, aquí montamos, tejo 1, lazada, tejo 1. Y continúo ahora hasta este otro extremo. ¿Sí? Donde corresponde al punto, ahí es donde lo van a hacer, el punto 8. Retiro el gancho y nuevamente hacemos la disminución, pero ahora sí en el lado de derecho. Tejemos dos puntos, monto uno, tejemos otro y monto. Y continuamos así tejiendo, recuerden respetar donde toca el punto 8 lo hacen y van a hacer aquí. Nos vemos en la hilera 4. Ya terminé de hacer los ojales en esas partes de la disminución, así es como se está viendo.
Ahora volteo y continuamos con la hilera 4. En la hilera 4 debemos de aumentar 2 puntos porque se disminuyeron 2, ¿verdad? Entonces tejemos según lo que nos corresponde. En este caso sería 3 revés. Y aquí es donde faltaría. Entonces tejemos un revés y hay que hacer el aumento. El aumento va a ser fácil, que solo doblar de esta forma la lana, ¿ven? Un punto y otro más. Dos puntos. Y continuamos tejiendo según lo que nos corresponda. En este caso sería 3 derechos. Aquí ya llegamos otra vez, ¿ven? Tejemos el revés y hacemos los dos puntos que hemos disminuido aquí de la misma forma, que es girando de esta forma. 1 y 2. Y así pueden continuar tejiendo y aumentar los dos puntos de ojal. Nos vemos. Ya tengo aquí terminado el suéter. Fíjense la parte de la pretina o la parte de los botones, que decidí colocar 5 botones y se está viendo así. ¿Ven? Tejí 2 hileras. En la tercera fue donde hicimos los 2 puntos para disminuir. En la cuarta hilera se aumentaron los 2 puntos y luego continuamos tejiendo 2 diseños en total de punto 8. Al hacer el último cruce tejimos 3 hileras y en la cuarta es donde cerré los puntos. De esta misma forma es el cuello, también es múltiplo de 12, o cada cuadrado he sacado 16 puntos, 16 de aquí, que este es un cuadrado, ven, 1. En la espalda son estos 2 y adelante el otro lado es otro cuadrado. Son 4 cuadrados donde se ha sacado 16 puntos y aquí al empezar donde hicimos el botón he sacado 8 puntos y aquí también 8 puntos. Y espero que te haya gustado este lindo suéter con cuadrados en punto 8. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.